Así es, estamos con el mes del farmacéutico, dentro de septiembre. Tomamos el lema que es de la Federación Internacional de Farmacéuticos, que el lema es la farmacia siempre de confianza al servicio de tu salud. Lo adoptamos y bueno, de ahí partimos varias actividades de diferentes departamentos. Entre ellas, por ahí la más importante que toca un poquito a la población en general es la concientización de dos temas puntuales, digamos, como ser la ley de prescripción por nombre genérico, que lo que hace es darle la opción al paciente que el médico, al prescribir por nombre genérico, él pueda elegir, el paciente pueda elegir la marca que quiera tomar. Y la otra campaña, o el otro polo de la campaña, es medicamentos seguros solo en farmacias, que ahí lo que respaldamos un poquito el circuito normal y legal que tiene el medicamento, que estamos hablando de un laboratorio, distribuidora, droguería, y la farmacia, que son los centros donde puede adquirir el paciente la medicación, que en cada uno de los puntos hay un profesional farmacéutico con todas las herramientas académicas que le otorga el título, que respalda, digamos, o hace normal el circuito, ¿sí? Bien, si bien hablas de una serie de actividades y puntualizar en estas dos campañas, ¿cuáles son las estrategias que van a utilizar para llegar al público? Bien, el lanzamiento fue ya en agosto, ya con la presencia del gobernador en nuestra sede del colegio. A partir de ahí se hicieron unas actividades a nivel virtual, a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook e Instagram. Anteriormente se le pidió material a los farmacéuticos de todo el interior. Entonces el farmacéutico del interior mandó su foto, algún videito hablando sobre estos dos polos, ¿sí? Y a partir de septiembre, primeros días de septiembre, se empezó a alargar virtualmente la campaña. La semana pasada sí estuvimos en diferentes partes de la provincia, Azara, Candelaria, Capioí, Puerto Rico, con la presencialidad de la campaña. Estuvimos en las plazas o en lugares públicos entregando este tipo de folletería y hablando sobre estos temas con la gente que pasaba. El colegio está separado por departamentos, cada uno de los departamentos tomó una semana para organizar una actividad en realidad. Justamente esa semana empezamos con hospitalarios, que van a hablar sobre la terapia integral de terapéutica del paciente COVID. Así que está destinada a los profesionales, ¿sí? Semana próxima, por ejemplo, tenemos todo lo que es el tema magistrales, que hay muchos colegas que se han dedicado a los magistrales o los preparados magistrales, que son farmacias que hacen medicamentos que no existen en el mercado. Y bueno, hay dos capacitaciones para ello. Y puntualmente, una que nos toca muy de cerca acá en la zona, la parte deportiva, que es una maratón solidaria, virtual solidaria. Hablo puntualmente de la zona porque la parte solidaria va a ser que las farmacias que quieran sumarse a esta actividad van a recibir donativos de la gente que quiera donar para un comedor que de la escuela provincial acá de la aldea El Pocito, de la localidad de Capioí.